Good morning, good afternoon, good evening. Today we're going to study demonstrative pronouns, pronombres demostrativos, que son this, that, these y those. Bien, los pronombres demostrativos son cuatro. Cada uno tiene un uso diferente. Veamos el cuadro donde tenemos el trébol. Utilizamos this cuando el objeto está near, o sea, está cerca, pero representa singular. Utilizamos that cuando el objeto está lejos. Como podemos ver, el trébol está lejos. Es far, es lejos. Cuando los objetos son más de dos, ya es plurales, utilizamos, están cerca, utilizamos these para plural. Y utilizamos those cuando son igual, más de tres objetos, más de dos objetos, es plural, y están lejos, como se señala ahí, those. Esos representan plural. Veamos su pronunciación. This, su plural, these, más largo el sonido. That, su plural, those. Veamos unas oraciones entonces. La manzana está cerca, está señalada que está cerca. Utilizamos, como una, utilizamos this. This is an apple. La manzana está lejos. Observamos que está lejos, utilizamos, como es una, utilizamos that. That is an apple. Cuando son plurales, entonces, si está cerca, utilizamos these are apples. Pero si el objeto está lejos, las manzanas están lejos, utilizamos those are apples. Ahora veamos unos ejercicios en la pizarra. Bien, hagamos los siguientes ejercicios. Aquí tenemos los pronombres demostrativos, ¿verdad? Continuamos con los pronombres demostrativos. Vamos a hacer con los siguientes objetos una oración utilizando los pronombres demostrativos. Habíamos establecido que this para objeto que está cerca, that objeto que está lejos, these que es el plural, objetos que están cerca pero en plural, y those objetos que están lejos pero plural. Aquí tenemos dos objetos que representan singularidad porque es un lápiz y un libro. ¿Cómo vamos a saber qué objeto está lejos y el objeto que está cerca? Bien, eso se debe de establecer porque el maestro se lo va a facilitar. Entonces yo digo que este objeto está near, que es cerca, y este objeto está far, que es lejos. Según la regla que nosotros conocemos, ¿cuál es el pronombre personal que representa un objeto cercano y es singular? ¿Cuál sería el pronombre personal? Entonces, según la regla que hemos aprendido, tenemos que es this. Entonces, la oración va a decir, this is a pencil. Cuando el objeto está lejos y es singular, utilizamos el that. Bien, vamos. Ok, vamos con la segunda parte, entonces. Cuando tenemos objetos plurales, o sea, ya son más de dos, y el objeto es cerca o el objeto es lejos. Near, cerca, far, lejos. Entonces tenemos la palabra bottle. This. Aquí nos apoyamos del verbo be, pero la forma plural que sería are. These are, el nombre del objeto. Bottles, botellas, pluralizado. Cuando el objeto es lejos y es plural, utilizamos those. Siempre la forma del verbo be para plural, are. Y luego el nombre del objeto que sería chairs, pluralizado. ¿Ok, guys? Esta es la primera parte de los pronombres demostrativos. Más adelante estaremos dando la segunda parte de este tema.